estado buscando por todos lados. ¿Qué haces aquí sola? Ya, no me mires así, ¿ah? Sí, como... Como si no supieras quién soy y trataras de descubrir qué hice con la chef Alessia Montalvo. Oh, ex chef Alessia Montalvo. Mira, sé que estás pasando por momentos difíciles, ¿sí? Pero vas a salir adelante. ¿De qué te ríes? De tu frasecita cliché. ¿Cómo sabes? Apenas me conoces. Lo sé porque tienes 24 años. Casi 25, ¿ah? No has estudiado cocina. Y eres la única chef del país con un chivilín. Alguien que ha logrado eso puede hacer cualquier cosa. Creo que nunca te lo dije, pero... eres un muy buen amigo. Tú eres más que eso para mí. Empezaste siendo mi jefa. Te volviste mi alumna. Después fuiste mi maestra. Luego fuiste mi amiga. Y ahora, Ale, ahora te veo como... ¿Ale? ¿Ale? Creo que has tomado demasiado, Ale. No. La última, te prometo. Te acompaño a descansar, ¿sí? Oh, qué aburrido es. Estás en otras. No, sí. Yo puedo hacer más sola. ¿Estás bien? Estoy bien. Yo puedo. Creo que claramente no puedes. ¿Ves? Yo puedo hacerlo. Vamos. Aquí, por favor. Eso. Un bien ahorita. Ya. Sí, derecha. Eso. No quiero dormir. No tienes muchas opciones, déjame decirte. Ya. ¿Qué? Ahorita te... Dulces sueños, chef. No hay nada en el mundo como tu sonrisa. Me cambias la vida. Cuando me miras, quiero estar contigo hasta el infinito. Dale. ¿Estás bien? Sí. Falsa alarma. Qué bueno. Falsa alarma. Bueno, yo ya me tengo que ir. No te vayas, por favor. Me siento horrible. Ya es muy tarde, Ale. Un ratito nomás. Hasta quedarme dormida, por favor. Está bien. Gracias. No, te ayudo. Sí. Oye,
Gracias por ser tan buena conmigo. Siempre. No hay nada en el mundo como tu sonrisa. Me cambias la vida cuando me miras. Quiero estar contigo hasta el infinito y que seas la dueña de mi corazón. Bonita, te quiero para... Ay, ¿qué pasa? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué haces en mi cama? ¿Ah? ¿Yo? ¿Qué? ¿Ah? No, yo no. Yo no estaba en tu cama. Ah, un poquito. Entre tú y yo, ¿pasó algo? No pasó nada, tranquila. Aunque, bueno, una cosita, un poquito. Una cosita. No, tú estabas mal. Y me pediste que te ayude a acostarte. Y después me dijiste que no me vaya, entonces... Sí, acá estoy. Ahora me acuerdo de todo. Gracias y perdón por pensar mal. No te preocupes. Más bien, ya me tengo que ir. Sí, claro. De verdad, gracias. Y qué vergüenza. A cualquiera le pasa, no te preocupes. Vamos, te acompaño. Sí, vamos. ¡Qué locura! ¡Ale! ¡Cris, chicos! ¿Cómo están? ¡Ay, no! ¡Ay, escuché un grito! ¡Los tienen de rehenes! ¡Sí, mi papá! ¡No te puede ver acá! ¿Y por dónde salgo? No, es demasiado tarde. ¿Qué? ¡Sí, papá! ¡Estamos bien! ¡Ale, Cris! ¡Ay, qué bueno que estén bien! ¡Qué bueno que estén bien! ¡Hijo, has sacado cuerpo! ¡Ay, estás haciendo un montón de pesas! ¡Ay, déjame verte! Estás súper, súper enfermo de lejitos. Pero están bien ustedes. Están solos. No ha pasado nada. No hay nadie más acá. No, ya se fueron todos. ¿Todos? ¿Eran muchos asaltantes? Bueno, vino un montón de gente, pero así como asaltantes. ¡Qué susto! Se habrán pegado. Dios mío, ya vimos cómo estaba la casa abajo. Sí, lo sé, Francesca. Disculpa, yo me encargo ahorita abajo y ordeno todo. Ay, hija, ¿tú qué culpa tienes? ¿Qué vas a hacer tú con todos esos maleantes? ¿Maleantes? Vimos a la policía cuando se llevaba al cabecilla. Sí, Claudio, qué decepción. ¿Claudio? ¿Qué pasó con Claudio? Hijo, tú no dices nada. Yo creo que está peor. Cris, es mejor que descanses. Sí. Sí, es mejor ir a descansar. Ay, descansemos todos, ya no podemos. Sí, sí, chicos, cuídense. Sí, qué bueno que estén. Sí. Pensé que nunca se irían. Sí, ya me voy bien, sal. Por la puerta te sigo. Ya nos vemos. Chao. Ay, ¿ahora qué van a decir cuando se enteren que un día el Francesca? O sea...